Tan solo voy a dedicar unas breves palabras de bienvenida a los ponentes y asistentes a las sextas jornadas de debate del Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives. Unas jornadas que dan continuidad a las iniciadas en el año 2002 con motivo del homenaje a Josep Fontana a los 30 años del libro La quiebra de la monarquía absoluta y que en ediciones posteriores se han dedicado a temas tan importantes como el colonialismo, una reflexión sobre pensar históricamente, reflexión historiográfica, el nacimiento de la construcción del Estado moderno, etc. Hoy iniciamos las sextas jornadas mediante esta conferencia internacional sobre arqueología de los crímenes contra la humanidad y el genocidio, coordinada por las profesoras Ana Delgado y Marisio Janué, ambas con experiencia contrastada en este tipo de encuentros, puesto que han organizado algunas de las anteriores jornadas con éxito indiscutible. No voy a desaprovechar la ocasión para agradecerles públicamente su entusiasmo y dedicación y felicitarles por el excelente programa que han pertrechado. Se trata de una actividad central en la dinámica del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens Vives, siempre con la voluntad explícita de abordar temáticas vinculadas a los ámbitos de estudio de nuestros investigadores, pero que al mismo tiempo susciten un interés especial en el ámbito científico. En el caso del tema que nos va a ocupar en estas jornadas, el interés está más que justificado. Aún más, se trata de un tema revestido de evidentes connotaciones sociales, políticas también, e inequívocas consecuencias para el presente en los ámbitos de la democracia, la justicia y la memoria, que, sin duda, aborda una problemática sensible y de gran actualidad. No hace falta recordar los casos de Argentina, Sudáfrica o el lamentable caso de España en relación con las víctimas del franquismo y la condena al juez Garzón en un retroceso democrático que empieza a ser ya inquietante. Porque, como sostenía Pierre Vilar, nuestra ciencia, la de la historia, la de la arqueología, no tiene por qué ser una ciencia fría, a pesar de que la corriente cada vez más dominante, yo diría que imparable, vaya en sentido contrario. En todo caso, el programa de estas jornadas demuestra de forma ejemplar que es perfectamente posible aunar rigor científico e inquietud social. Estoy convencido del éxito científico de las jornadas, asegurado de antemano por el gran nivel científico de los ponentes, especialistas reconocidos en las temáticas que abordan, pertenecientes a diversas universidades y centros de investigación del mundo, a los que quiero agradecer sinceramente que hayan aceptado nuestra invitación para participar en las jornadas. Esperamos finalmente poder contar pronto con la publicación del libro de las jornadas, tal como hemos hecho en las anteriores ediciones. Solo me queda agradecer el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, del Departament d'Humanitats, de la Universitat Pompeu Fabra i del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, presentado aquí por el señor Jordi Palou Laverdos, que ha hecho posible la organización del encuentro científico y, naturalmente, agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia. Muchas gracias. En representación del Departamento de Humanidades, del cual soy el director en la actualidad, me gustaría también darles la bienvenida al departamento y a estas jornadas y a la universidad. De nuevo, me sumo a las palabras del profesor Alvareda sobre el trabajo que han hecho las dos personas que han organizado estas jornadas. Me gustaría apuntar que son dos personas de ámbitos muy diferentes, pero es una de las peculiaridades de este departamento, que es un departamento tremendamente transversal en los cuales se acentúan este tipo de actividades que juntan personas con perfiles disciplinarios relativamente diferentes. También me gustaría apuntar que son dos mujeres dentro del Instituto de Historia, en las cuales no hay muchas mujeres, y son justamente las que tienen una actividad
especialmente relevante. Finalmente, les dije que les haría una pequeña broma en este sentido. Lo único que no me ha gustado de las jornadas es que posiblemente no hacen mucho para Navidades. Es un tema un poco triste para la época, pero al margen de esto, bromas aparte. Para explicar un poco cómo funciona nuestro departamento, y seré muy breve, porque no quiero, sé normalmente que en estos actos lo que quieren es que se acabe pronto, el Departamento de Humanidades es un departamento interdisciplinario en el cual están inscritos o están vinculados dos institutos, el Instituto de Historia, que es el coorganizador de las jornadas, y el Instituto de Cultura, en el cual hay personal, profesores e investigadores de todo tipo de ámbitos. La otra cosa que quería explicar es que en esta universidad las másters y doctorados cuelgan o pertenecen a los, o están vinculados a los departamentos. En este caso, el Departamento de Humanidades tiene en la actualidad 4 másters en marcha o 4 másters en funcionamiento, entre ellos el de Historia, que tiene esta aproximación a historia del mundo, historia global, que este sería un excelente ejemplo de una de estas aproximaciones. Posiblemente es una de las peculiaridades de este departamento que lo hace diferente a otros lugares donde se podría estudiar historia en Cataluña o en España. Entonces, este tipo de iniciativas refuerza esta idea interdisciplinar, transversal, transgeográfica sobre las aproximaciones de temas y es un excelente ejemplo de esta estructura. Al margen de esto, existen otro tipo de másters en literatura, en estudios comparados de literatura, en literatura creativa, en estudios chinos, y luego la otra gran peculiaridad, y este es el caso único en toda la universidad, también colgan 2 doctorados, uno en humanidades y uno en historia, vinculado al Instituto de Historia. De nuevo, dar las gracias a Marició y a Ana por el excelente trabajo de organizar estas jornadas y toda la gente que está detrás de ellas, que también me consta que han trabajado de forma muy fuerte para llevar a cabo estas jornadas. Y agradecer la presencia del representante del Memorial Democratic en este acto. Muchas gracias. Bon dia a totes i a tots. Buenos días. En este caso, quiero empezar pues con la satisfacción de estar presente hoy y de haber estado, digamos, un poco desde los inicios o desde la concepción de la idea para darle el máximo apoyo, en este caso institucional, a lo que en aquel momento era un proyecto muy interesante, pero que ha visto, digamos, finalmente la luz en esta forma de conferencia internacional. Me sumo en este caso a las palabras que ya han sido pronunciadas en relación al Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens Vives, a las palabras del profesor Albareda y de Antonio Luna, y nuevamente pues las felicitaciones a Marició y a Ana por su excelente trabajo en la concepción y en la organización de las jornadas, que son unas jornadas con una aproximación científica, como se decía, yo creo que muy importantes, no porque convenga decirlo y porque es el inicio de decirlo, es que tienen una trascendencia muy importante en relación a los hechos del pasado, pero sobre todo a lo que nos planteamos como actividad, ligando con lo que se decía, interdisciplinar, cuando estamos enfrentándonos a conflictos que muchos de ellos ya no son conflictos locales, como se solía presentar en el pasado. Muchos tienen conexiones, importantes conexiones a nivel nacional e internacional, que suponen retos importantes para la investigación criminal, la investigación universitaria, la investigación científica, y que de alguna manera esos retos nos sitúan en cómo mirar esos conflictos del pasado, pero también cómo enfrentar los conflictos actuales y, de alguna forma, cómo prevenirlos, ¿no? Si lo hacemos desde la perspectiva, digamos, de la relación cada vez más
estrecha entre la arqueología y la investigación científica y la investigación criminal, yo creo que es especialmente importante, ¿no? En este caso, si cogemos, y sé que ustedes lo conocerán bien, pero yo creo que en este caso recordarlo no sobra, arqueología que combina esta doble acepción etimológica de arcaios como viejo o antiguo y logos como conocimiento o ciencia, si eso lo vinculamos con la investigación científica, con la investigación criminal, tiene una importancia muy esencial, especialmente cuando estamos hablando de existencia o de vestigios humanos o todo lo que representa y todo lo que hay detrás respecto a existencias desaparecidas, ¿no? Y esa realidad de las desapariciones, que tiene fuertes conexiones en España y en muchos conflictos del mundo, y que de alguna manera nos acaba entrelazando como seres humanos y como personas, en este caso, desgraciadamente, ¿no? Bebe mucho de las fuentes de la propia arqueología del conflicto que pues hace algunos siglos, lo digo en plural, que ha cogido, digamos, una fuerza y, por supuesto, especialmente en este siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Y claro, cuando hablamos de arqueología forense, la identificación de restos humanos, las causas de la muerte, las mecánicas letales, la mecánica de las lesiones, conocer la mecánica de las lesiones, conocer las conductas de los victimarios, el tratamiento antes y posterior de la muerte a las propias víctimas, eso nos ofrece información importantísima, primero de comprensión, ¿no? De qué ha sucedido, a lo mejor no por qué ha sucedido, pero qué ha sucedido, y ello tiene que ver con, seguramente, de los ejes que tienen más trascendencia, y lo digo porque este año, como seguramente deben conocer, Naciones Unidas, una de las iniciativas importantes de este año ha sido precisamente la aprobación de la nueva Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y, por lo tanto, estamos ante un reto de un nuevo relator, de una nueva actividad que tiene mucho que ver con el objeto de estas jornadas. Y, de hecho, el primer término de la misión de esta relatoría, que es verdad, tiene mucho que ver con precisamente lo que estamos centrándonos, ¿no? Verdad, y dicho en singular, probablemente nos aleja mucho de lo que sería posible, en el sentido de que no existe la verdad absoluta y es inalcanzable seguramente en este plano de existencia. Probablemente tenemos que hablar de verdades. Probablemente aquí tendremos que hablar también de verdades oficiales que muchas veces se conectan con las verdades de los vencedores de los conflictos armados y de los conflictos violentos. A mí me gusta utilizar en este sentido, y creo que conecta exactamente con la arqueología, estamos en una conferencia internacional sobre arqueología de crímenes, ¿no? Me gusta más el término griego aletheia, porque verdad normalmente lo tenemos asociado, y esto viene, digamos, de la filosofía clásica, entre la correspondencia que se produce entre la realidad externa y el convencimiento interno, que puede ser individual o puede ser colectivo, que todavía es más complicado, ¿eh? Pero que, de alguna manera, lo que entendemos como verdad es esa correspondencia entre el convencimiento interno y la realidad externa. Y eso es muy complicado, sobre todo cuando hablamos de percepciones humanas, ¿no? Es muy complicado. Y, por lo tanto, es muy complicado establecer a través de procesos arqueológicos y procesos de investigación criminal y por lo tanto, procesos, digamos, de resolución de conflictos formal, bien a través de la justicia o informal, a través de procesos de diálogo, cuál es la verdad sobre un determinado conflicto. Yo por eso prefiero en este caso, y creo
vuelvo a decir, que conecta más con toda la ciencia de la arqueología, hablar del término aleceia, que es un término previo y que de alguna manera habla del descubrimiento de algo que está oculto. Y creo que en este caso pues es mucho más pertinente, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de arqueología hablamos de algo que está oculto y que normalmente ha sido deliberadamente ocultado. Hablamos de restos humanos y hablamos de muchas otras realidades. Ha sido deliberadamente ocultado con la intención de que ello no sea descubierto. Y por lo tanto, la responsabilidad de los poderes públicos en este caso debería ser y tiene que ser o debería consistir justamente en el descubrimiento de aquello que está oculto. Y por lo tanto, en este caso, si hablamos especialmente y centralmente de desapariciones sistemáticas de seres humanos, etcétera, etcétera, eso lo podemos conectar no solo con aleceia, sino con justicia, con reparación y garantías de no repetición, que es, volvemos a decir, el fin principal de esta nueva relatoría de Naciones Unidas, que cobrará mucha importancia en relación a muchos países del mundo. De hecho, el relator ya ha pedido visitas oficiales en varios países de diferentes continentes, incluido España. Ha sido un requerimiento, digamos, a instancia del propio relator, porque considera que España debe ser visitada en relación a esos ejes de verdad, justicia y garantías de no repetición, aparte de reparación. Y eso es lo que se produce de alguna manera también con la actividad de la arqueología, ¿no? La arqueología puede, de alguna manera, ser un instrumento, la arqueología relacionada con la investigación de los crímenes, puede ser un instrumento relacionado justamente con eso, con unos ciertos grados de verdad o de aleceia, unos ciertos grados de justicia, unos ciertos grados de reparación, ni que sea reparación simbólica. Y la reparación simbólica, todos sabemos la significación que tiene, sobre todo para las familias que recuperan finalmente, después de años de lucha, los restos de sus familiares y pueden finalmente dignificar a sus familiares y también dignificar los espacios que fueron escenario de conflicto violento. Y, por lo tanto, todo esto, vuelvo a decir, tiene mucha trascendencia, especialmente si lo relacionamos con los crímenes internacionales más relevantes, y aquí se hace referencia específicamente a los crímenes contra la humanidad y el genocidio, pero deberíamos hablar también de los crímenes de guerra, deberíamos hablar de las desapariciones forzadas, deberíamos hablar de la tortura como crímenes o los grandes crímenes internacionales que son de aplicación, digamos, a nivel de la comunidad internacional. Y acabo simplemente con una idea que aparentemente es contradictoria, pero que creo que a la vez es una realidad y un reto, y es precisamente la entrada con fuerza justamente de las nuevas tecnologías en relación a la arqueología y a la investigación criminal, ¿no? Es decir, hacer referencia a algo que es antiguo o viejo con nuevas tecnologías que permiten una investigación mucho más rigurosa sobre los restos humanos y sobre los restos que hablan sobre las actividades, la cultura, etcétera, etcétera, y las causas, digamos, de la desaparición de determinadas personas, ello nos pone en el reto. Si ponemos en el centro los crímenes contra la humanidad, estamos hablando y estamos afirmando, de hecho, que es algo que nos afecta a todos como humanidad. En el momento en que se está investigando de forma sistemática alguna cosa en Argentina, en Chile, en Vietnam, en Nepal, en Congo, en Sierra Leona, en España, en Bosnia, etcétera, etcétera, se está investigando algo que nos afecta a todos. Y todos, de alguna manera, las personas que tenemos de alguna manera contacto con personas, familias y familiares que han tenido contacto directo con conflictos violentos, sabemos la trascendencia que eso tiene en 2, 3, 4 generaciones posteriores a los hechos en que se vivieron, y cómo de alguna manera eso se imbrinca con muchas historias humanas y muchas naciones, en realidad, y muchas realidades diferentes. Y por lo tanto, nuestro reto precisamente sería ese,
poder aportar lo máximo del conocimiento humano con el máximo rigor científico, pero a la vez lo máximo cercanamente posible, sabiendo que esos crímenes contra la humanidad nos afectan a todos. Por lo tanto, pues felicitar de nuevo por la organización, contentos el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya de poder dar apoyo institucional a estas jornadas y les invitamos a que el éxito que tengan y que van a tener sin duda estas jornadas van a ser sin duda gracias a sus aportaciones y gracias a su compromiso. Por lo tanto, nuestro agradecimiento avanzado antes de que se inicien o en el momento en que se inician, porque a partir de ahora vamos a disfrutar de ese compartir de conocimiento humano que cada uno carga con sí mismo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Empezamos pues las jornadas. Vamos a iniciar la primera de las sesiones de las jornadas, que lleva por título Los crímenes contra la humanidad y el genocidio y la arqueología del conflicto contemporáneo. Vamos a seguir el orden que está establecido en el programa de las jornadas. Por tanto, digamos, es un placer por mi parte presentar en primer lugar a la profesora Marisieu Janouet, colega y amiga del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, especialista en historia política de España en el siglo XX y que en los últimos tiempos está trabajando particularmente a propósito del ámbito de las relaciones hispano-alemanas durante los años 20 y 30, con lo cual obviamente la cuestión de la Guerra Civil Española y sus conexiones globales o internacionales que antes alguien apuntaba aquí está en gran parte en su agenda de trabajo. Sin más, le cedo la palabra. Su ponencia lleva por título La percepción de los crímenes contra la humanidad y el genocidio, una perspectiva histórica.
de los crímenes contra la humanidad y el genocidio. ¿Se oye bien ahora? Vale, gracias. La conferencia vincula los avances en la tipificación, intento de prevención y castigo de estos crímenes a la dificultosa superación de los obstáculos puestos por la soberanía territorial de los Estados a la aplicación de la justicia internacional. Establece cuatro ámbitos del derecho internacional cuyo desarrollo ha contribuido a la persecución de estos crímenes: el derecho humanitario, la criminalización de la guerra, el derecho de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Es sobre esta base que se estructura la conferencia en los apartados que tienen en pantalla. Dicho esto, empiezo con el primer apartado del derecho internacional humanitario a la criminalización de la guerra. El derecho internacional humanitario, o derecho de guerra, persigue limitar los efectos de los conflictos armados sobre las víctimas de guerra. Está dirigido a proteger a las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades y restringe los medios y métodos del enfrentamiento bélico. El derecho internacional humanitario forma parte del derecho internacional, que es el conjunto de reglas que rigen las relaciones entre los Estados. En sus orígenes, el derecho de guerra existió solo como de costumbre. En general, era únicamente válido para una batalla o un conflicto determinados. Asimismo, sus normas variaban según la época y la moral predominante en el contexto social donde se desarrollaba el conflicto. Fue solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando se inició la tendencia a la codificación del derecho de guerra. Impresionados por los efectos de la batalla de Solferino, en 1863, cinco ciudadanos suizos fundaron el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que en 1876 adoptaría el nombre de Comité Internacional de la Cruz Roja. Tras su creación, el comité lanzaría la propuesta de que se realizara un tratado entre Estados que estableciera las reglas para la atención de los heridos y la protección del personal médico y los hospitales en los ejércitos en campaña. Esta propuesta condujo a la celebración en 1864 de una conferencia diplomática cuyo resultado fue la aprobación de la primera Convención de Ginebra. Esta convención puso la base del desarrollo de un derecho internacional humanitario que establecería una serie de infracciones. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja fue reconocido para actuar como intermediario con la finalidad de hacer respetar el derecho de guerra. Tras diversas revisiones y ampliaciones, el derecho internacional humanitario quedó formulado en las cuatro convenciones de Ginebra fijadas en 1949. Uno de los protocolos adicionales, firmado en 1977, amplía las provisiones a la protección de víctimas de conflictos armados no internacionales. De todos modos, las infracciones establecidas en estas convenciones no podían ser castigadas. El establecimiento de un tribunal penal internacional se consideraba contradictorio con el principio de soberanía territorial de los Estados, establecido desde la paz de Westfalia de 1648. Además, se entendía que no afectaban a los individuos como tales, sino que se apoyaban en el concepto de responsabilidad del Estado. Ello estaba vinculado a la noción de la obediencia debida al gobierno o a un superior considerada como eximente de responsabilidad penal. Un aspecto relevante a tener en cuenta es que el derecho de guerra no cuestionaba el uso de la Fuerza Armada como tal. Hasta entrado el siglo XX, el recurso a la guerra para solucionar las discrepancias entre Estados no fue percibido como un acto ilícito. Ello no obstante, las conferencias de la Haya de 1899 y 1907 exhortaron a que se diera prioridad a los medios pacíficos en la resolución de los conflictos entre Estados. Resultado de la primera de ambas conferencias fue la creación en 1901 del Tribunal Permanente de Arbitraje, más conocido como Tribunal de la Haya, que carecía de medios para obligar al cumplimiento de sus resoluciones. Sirvió de precedente del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, creado en 1921 por la Sociedad de Naciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, sus funciones fueron asumidas por el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas,
que, como sus predecesores, carece de jurisdicción penal. Finalizada la Primera Guerra Mundial, la Conferencia de Paz de París nombró una comisión multinacional para investigar la responsabilidad de los autores de la guerra. Su informe final determinaba que Alemania y Austria-Hungría tenían la principal responsabilidad en el enfrentamiento bélico. El informe criticaba también a Bulgaria y a Turquía por dar apoyo a la agresión alemana y austríaca y encontraba que todos estos estados habían practicado métodos de guerra bárbaros e ilegítimos. La comisión preparó un catálogo de ofensas que consideraba caían dentro del significado de crímenes de guerra. La poco después inaugurada Sociedad de Naciones significó un avance notable en el camino hacia la marginalización jurídica del recurso a la guerra como tal por parte de la comunidad internacional. El artículo 11 del Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 autorizaba a la sociedad a adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar eficazmente la paz de las naciones. Las partes contratantes convinieron que si surgían entre ellas divergencias, las someterían a un arbitraje, a un arreglo judicial o al examen del Consejo. Con todo, tras la expiración de un plazo de 3 meses desde el fallo correspondiente, sí se permitía recurrir a la fuerza. De esta manera, no se logró la prohibición absoluta del enfrentamiento armado. A ello debe añadirse que la Sociedad de Naciones no disponía de ningún medio orgánico para hacer respetar sus decisiones. Un paso más adelante en el proceso de criminalización del recurso a la guerra fue el Pacto Briand-Kellogg de 1928. En su texto, las partes contratantes se comprometían a renunciar al recurso a la guerra en el arreglo de sus desacuerdos, salvo que se tratase de legítima defensa. La utilidad del Pacto Briand-Kellogg en el contexto de entreguerras, sin embargo, fue nula, puesto que tampoco en este caso se establecieron mecanismos para forzar su cumplimiento. Uno de los mayores aportes en la criminalización del recurso a la guerra lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Por un lado, el Estatuto tipificaba los crímenes de guerra, incluyéndolos como uno de los 3 crímenes bajo competencia del Tribunal. Pero además de ello, el Estatuto tipificaba un nuevo crimen internacional que recaía bajo su competencia, los crímenes contra la paz. Con la tipificación de los crímenes contra la paz, el Estatuto de Núremberg trazaba, por primera vez en la ley internacional, una distinción definida entre el derecho concerniente exclusivamente a la conducta en tiempos de guerra y el derecho referente a la justicia o legalidad de organizar la guerra. Un segundo nuevo crimen tipificado por el Estatuto de Núremberg, el tercero bajo su competencia, fue el de crímenes contra la humanidad, que patrocinó una preocupación globalizada por los derechos de todos los seres humanos que sufrían los efectos de ciertos modos de represión y violencia. Sobre la base del Estatuto, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 incluyó la prohibición de todo uso de la fuerza, sea en contexto de guerra o no, si bien considerando las excepciones de legítima defensa en caso de ataque armado o la acción coercitiva decidida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero aunque el Consejo de Seguridad era el mecanismo establecido para asegurar que no se produjera un acto de agresión, en la práctica, en múltiples ocasiones en las que la norma que prohíbe el uso de la fuerza probablemente fue violada, el Consejo no se pronunció y cuando lo hizo, rara vez calificó tales hechos como actos de agresión. Con esto paso al segundo punto de mi conferencia, el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de las minorías. En la actualidad, los derechos humanos, que se consideran inherentes a la dignidad humana, forman parte de un acervo global ampliamente aceptado. Simbolizan un instrumento fundamental para establecer la vida en comunidad y la base para la construcción de un mundo político justo, a la vez que una condición necesaria para la preservación de la especie humana. Los actuales valores o fundamentos éticos de los derechos humanos cabe buscarlos en los tiempos de la Ilustración, que precedieron las revoluciones liberales en Estados Unidos y en Francia. Una de las resoluciones más trascendentes de la Asamblea Constituyente francesa en 1789 fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Su preámbulo consideraba el desprecio a los derechos humanos causa de calamidades políticas y de corrupción,
En su artículo segundo enumeraba estos derechos, entendidos como derechos civiles y políticos, y los calificaba como naturales e imprescriptibles, declarando como finalidad de todas las asociaciones políticas su protección. De todos modos, dado que las revoluciones liberales tuvieron lugar en el marco del establecimiento de los Estados-nación, se entendía que eran estos los que habían de proteger los derechos del hombre y del ciudadano, y que la comunidad internacional no debía intervenir en su respeto dentro de las fronteras de los Estados. En adelante, cuatro luchas sociopolíticas contra las injusticias prevalecientes modelaron el discurso de los derechos humanos en Occidente. La esclavitud y el racismo, que creó los movimientos abolicionista y antisegregacionista. El patriarcado y la misoginia, que originó los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres. El colonialismo, que engendró los movimientos antiimperialista y nacionalista. Y las opresiones capitalistas de clase, que dieron lugar a los movimientos democrático, socialista y obrero. El desarrollo simultáneo de estos movimientos facilitó que las generaciones siguientes de activistas observaran los vínculos entre estas esferas de injusticias, asentando los fundamentos para la emergencia del discurso de los derechos humanos de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. El precedente más evidente de la expresión del propósito de preservar internacionalmente unos derechos humanos es el Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919. En su artículo 23, los miembros de la sociedad se comprometían al respeto de las convenciones internacionales y asimismo a asegurar condiciones de trabajo equitativas y humanas para todos los seres humanos, al tratamiento equitativo de las poblaciones indígenas, al control de los acuerdos relativos a la trata de mujeres y niños, al del tráfico de opio y otras drogas y al del comercio de armas y municiones, entre otros. En la etapa de entreguerras emergieron también organizaciones no gubernamentales preocupadas por los derechos humanos, que crearon un catálogo de prácticas abusivas y defendieron que su defensa debía trascender la noción de soberanía nacional. La efectividad de la Sociedad de Naciones en la preservación de los derechos humanos, sin embargo, fue limitada en la práctica, puesto que tampoco podía establecer penas. Por otro lado, la sociedad adoptó como tarea prioritaria la resolución del problema de las nacionalidades y las rivalidades étnicas como consecuencia de las nuevas fronteras surgidas tras la firma del Tratado de Versalles. Se creó un comité de nuevos estados que, tras largas negociaciones, acordó no incluir las obligaciones y derechos de las minorías nacionales en los diversos tratados de paz. Y, en su lugar, gestar tratados de minorías específicos suscritos por separado con varios estados de Europa centro-oriental. Estos tratados no reconocían a las minorías nacionales como sujetos de derecho. La protección de una minoría que denunciase una infracción había de ser asumida por un estado miembro. Al final, la puesta en práctica del Sistema Internacional de Protección de la Sociedad de Naciones resultó muy polémica y poco eficaz. Entre 1933 y 1939 se asistió al estancamiento y crisis del sistema de protección condicionado por el ascenso de Hitler al poder y la incapacidad de la Sociedad de Naciones para frenar la persecución antisemita. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 no incluirá ninguna disposición que trate el problema de las minorías. Si bien las Naciones Unidas crearon en 1947 una subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías, su labor en lo referente a las políticas de protección de las minorías será muy limitada. En cambio, en 1946, las Naciones Unidas establecieron una Comisión de Derechos Humanos con la finalidad de elaborar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuyo respeto universal se vinculaba al mantenimiento de la paz. La declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Había de significar por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas su compromiso a reconocer y a observar sus artículos, en donde se enumeran los derechos civiles y políticos básicos, así como los derechos económicos y culturales a cuyo disfrute tienen derecho todos los seres humanos. La declaración ha pasado a ser considerada la norma internacional que permite evaluar el comportamiento de los Estados. Muchos países han incluido sus disposiciones en sus leyes básicas o constituciones y muchos pactos, convenios y tratados de derechos humanos concertados desde entonces se han basado en sus principios. Sin embargo, y a pesar de su fuerza moral, la Declaración de los Derechos Humanos carece de la obligatoriedad jurídica de un tratado internacional.
el contraste entre la globalmente persuasiva retórica de los derechos humanos y su débil implementación se ha puesto de relieve a menudo. Desde finales de los años 50, los nuevos estados independientes surgidos de la descolonización, admitidos en las Naciones Unidas, apoyados por la Unión Soviética y sus estados aliados, reclamaron la adopción de medidas para acabar con el apartheid. Ello condujo al desarrollo de nuevos mecanismos jurídicos para enfrentarse en general a las violaciones masivas de los derechos humanos. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados en 1966, junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, plasman en obligaciones jurídicas los derechos que figuran en la Declaración de los Derechos Humanos y establecen órganos para vigilar el cumplimiento por parte de los Estados. Llegados a los años 70, se produjo una explosión de grupos, asociaciones y organizaciones no gubernamentales dedicados a la defensa y protección de los derechos humanos. Son ejemplos el crecimiento exponencial de Amnistía Internacional, fundada en Londres en 1961, y que en 1973 comenzaría su campaña internacional contra la tortura. Asimismo, después de la firma de la Acta Final de Helsinki en 1975, los Helsinki Watch Groups en la Unión Soviética y la Europa del Este. También las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, fundadas en 1977, y de la misma manera el nacimiento de Human Rights Watch en Nueva York en 1978. En aquellos años, las ONG, menos interesadas en la ley internacional y más en publicitar el comportamiento cruel con la finalidad de coaccionar a los perpetradores para que lo cambiaran, pasaron al centro del activismo por derechos humanos. El establecimiento de nuevas redes de comunicación transnacional se convirtió en extremadamente importante en las últimas décadas del siglo XX. Las campañas en defensa de los derechos humanos eran protagonizadas por personas de formación elevada en América Latina o la Europa del Este, conectadas con activistas en Nueva York, Londres, París y Ginebra, que hacían llegar sus historias a medios de difusión como Le Monde, el New York Times o la BBC. Desde finales de los años 80 se produjo una nueva ola de activismo por derechos humanos que tomó fuerza efectiva en la década siguiente. La agenda de los activistas se expandió para incluir derechos de salud de la mujer y del niño, de justicia económica y también la protección de los derechos de los grupos vulnerables y las poblaciones indígenas. En relación a los grupos minoritarios, el aumento de las tensiones tras el fin de la Guerra Fría produjo un renacer del interés en su protección. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1992 una declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aunque, de nuevo, su naturaleza jurídica no es obligatoria. Otro aspecto a destacar es que la denominada tercera ola de la democratización, desde mediados de los años 70 en la Península Ibérica y durante los años 80 en América Latina y ya en los 90 en la Europa del Este, ha impulsado entre los activistas pro derechos humanos un renovado interés en la ley internacional vinculado a la voluntad de juzgar a los tiranos. Los juicios que llevó a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de los años 80 sacaron a la luz la atroz práctica de las desapariciones. En la actualidad, las organizaciones no gubernamentales han pasado a desempeñar una función activa en relación con la labor del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Asimismo, se ha producido una ola de nuevas ONG de derechos humanos fuera de Occidente, con un abanico muy amplio de agendas, si bien a menudo con presupuestos muy reducidos. Paso con esto al tercer apartado de la conferencia, los crímenes de genocidio y de lesa humanidad y su penalización internacional. El órgano que hoy día tiene la responsabilidad de castigar los crímenes internacionales más graves es el Tribunal Internacional Criminal Internacional Permanente, establecido por el Estatuto de Roma de 1998 y que no entró en funciones hasta el 2002. Hasta la consecución de este hito, la penalización internacional de crímenes había tenido que superar numerosos obstáculos. En lo referente al derecho humanitario y los crímenes de guerra, un antecedente de lo que hoy vendría a ser la responsabilidad penal internacional de los individuos se encuentra en los artículos del Tratado de Versalles que se ocupan de las sanciones a la Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial. El artículo 227 instituye un tribunal especial internacional para juzgar al ex emperador alemán Guillermo II,
aunque el proceso no llegó a iniciarse. Los artículos 228 y 229 del tratado estipulaban que los alemanes que fueran acusados por algún país aliado de violar el derecho de guerra debían ser llevados ante tribunales militares aliados, nacionales o internacionales, y ser castigados si eran encontrados culpables. Estos artículos, sin embargo, planteaban dificultades prácticas, como por ejemplo que el gobierno alemán tuviera que extraditar a ciudadanos alemanes a los gobiernos aliados. Como consecuencia, los aliados acabaron aceptando la propuesta alemana de llevar a los acusados ante su propio Tribunal Supremo, que se reunió en Leipzig. Los llamados juicios de Leipzig fueron considerados un fracaso por el reducido número de criminales juzgados y la debilidad de las penas impuestas. La Comisión Multinacional Aliada encargada de investigar la responsabilidad de los autores de la guerra, al preparar el catálogo de ofensas que consideraba crímenes de guerra, incluyó un anexo que hacía una lista de ejemplos en que los poderes centrales y sus aliados habían cometido tales ofensas. En este anexo, los actos en cuestión eran descritos como violaciones del derecho y costumbres de guerra y del derecho de humanidad. Entre las atrocidades citadas en el anexo de la Comisión se encontraban las cometidas por fuerzas turcas contra los armenios. Siguiendo la misma pauta que el Tratado de Versalles, el Tratado de Sèvres reclamaba la responsabilidad penal de los sujetos turcos que habían llevado a cabo infracciones del derecho humanitario. Sin embargo, este tratado nunca fue ratificado por Turquía y en 1923 fue reemplazado por el Tratado de Lausanne, que incluía una declaración de amnistía para todas las infracciones cometidas por el gobierno turco y sus agentes entre 1914 y 1922. Un nuevo paso fundamental en la conformación del derecho penal internacional no tendría lugar hasta después de la Segunda Guerra Mundial con el Estatuto del Tribunal de Núremberg. Los artículos 7 y 8 de dicho estatuto destruyeron el principio de exoneración de responsabilidad penal por obediencia debida, si bien esta podía considerarse atenuante. El estatuto estipulaba también que los líderes que organicen e inciten a la formulación de un plan común o conspiración para la ejecución de los delitos considerados, así como los cómplices que hubieran participado en la formulación o ejecución, serían asimismo responsables. El Estatuto de Núremberg sirvió de base para el procedimiento de los juicios de Núremberg. El primero y mejor conocido de estos juicios fue el de los mayores criminales de guerra ante el Tribunal Militar Internacional en 1945-1946. Paralelamente a los juicios de Núremberg, los Estados Unidos celebraron los juicios de Tokio, que pretendían llevar ante la justicia a los principales cargos públicos japoneses involucrados en crímenes de guerra y contra la humanidad. Resultado de los juicios de Núremberg fueron los principios de Núremberg adoptados por la Comisión Legal Internacional de las Naciones Unidas en 1950. Estos principios reconocen los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad como delitos de derecho internacional punibles. Mientras que la prohibición de los crímenes de guerra se pretendía para proteger a civiles durante los conflictos armados entre Estados, los crímenes contra la humanidad extendían esta protección a civiles en el interior de un Estado particular, si bien condicionado a que hubiera un vínculo con un conflicto armado. Aunque tras la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas abandonaron las políticas de protección de minorías, la terrible experiencia del Holocausto condujo a la Asamblea General de las Naciones Unidas a aprobar en 1948 la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. La convención, que fijó el genocidio como un delito de derecho internacional, afirma como objeto del crimen el grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Menciona como elemento constitutivo del crimen la intención de destruir total o parcialmente el grupo. Sin embargo, concretiza los actos que se consideran como tal en actos vinculados al asesinato o al daño físico. No tiene en cuenta el genocidio cultural. La convención preveía la creación de una Corte Penal Internacional. Sin embargo, la comunidad internacional incumplió durante medio siglo esta obligación, lo que ha contribuido a la muy limitada efectividad de la convención. La conciencia del fracaso de la comunidad internacional en desarrollar normas vinculantes de ley criminal internacional se impuso solo de manera lenta.
Entre tanto, la comunidad internacional fue testimonio de innombrables masacres de manera pasiva. El fin de las tensiones de la Guerra Fría permitió un interés renovado en la creación de un Tribunal Criminal Internacional. En diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio instrucciones para estudiar la viabilidad de la creación de un Tribunal Criminal Internacional permanente. El Estatuto de la Corte, como se ha dicho, fue aprobado en 1998, aunque esta no entró en funciones hasta el 2002. Entretanto, en 1991, dos de las cuatro repúblicas de Yugoslavia declararon la independencia. Esto hizo explotar un conflicto sobre base étnica. En 1992, Bosnia-Herzegovina, una de las repúblicas restantes de Yugoslavia, declaró también la independencia. Estalló entonces una guerra civil de tres bandos entre los musulmanes bosnios, croatas y serbios. Los serbios iniciaron una política de limpieza étnica. El año siguiente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó establecer el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia en La Haya sobre una base ad hoc. Se le otorgó la responsabilidad de procesar por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra o agresión. Empezó a funcionar en 1994. Este mismo año estalló un conflicto interétnico en Ruanda, donde más de 500.000 personas, la mayor parte miembros de la minoría tutsi, fueron masacradas por la mayoría hutu en un periodo de unos cuatro meses. Estos hechos condujeron a la acelerada creación de un segundo tribunal similar ad hoc, el Tribunal Criminal Internacional de Ruanda, en Arusha. Fue autorizado a procesar por los mismos crímenes que el Tribunal de la antigua Yugoslavia, pero independientemente de si el conflicto se denominaba internacional o guerra civil. En cuanto al Tribunal Criminal Permanente, el Estatuto de Roma le otorga jurisdicción para juzgar por crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. El Estatuto de Roma, además, concretiza y define 11 tipos de actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad y que aluden a los que por su aberrante naturaleza ofenden, agravian, injurian a la humanidad en su conjunto. Se acordó que la intervención del tribunal sería tanto en situaciones de guerra como de guerra civil. Sin embargo, su jurisdicción está limitada a los hechos que hayan tenido lugar a partir de su entrada en funcionamiento. El tribunal se funda en el presupuesto de la responsabilidad criminal internacional individual. Aún más, la responsabilidad criminal incurre no solo por la actuación, sino también por ignorar intencionadamente o imprudentemente una regla de actuación obligada. El tribunal autoriza perseguir a individuos por su conducta criminal en los casos en que los estados donde se haya cometido el acto no estén en disposición de hacerlo. Este principio de complementariedad se espera que actúe como catalizador para que los estados incluyan en su legislación penal interna los crímenes considerados por el Estatuto de Roma y la apliquen. Se han desarrollado también nuevos acercamientos en la aplicación de la justicia criminal internacional, como la Administración Transicional de las Naciones Unidas en Kosovo y Timor Oriental, o la creación de tribunales mixtos sobre la base de acuerdos bilaterales entre las Naciones Unidas y el Estado anfitrión, como en Sierra Leone o Camboya. Con todo, se ha reprochado al tribunal que sus acusaciones están más al servicio de los gobiernos que no de la sociedad civil o las víctimas. Una tendencia internacional en auge es la que defiende el principio de jurisdicción universal, de manera que los sistemas judiciales estatales puedan perseguir los mayores crímenes internacionales aun cuando no hayan tenido lugar en su territorio ni hayan sido víctimas sus ciudadanos. Se funda en la noción de que estos crímenes afectan a la seguridad y el bienestar de toda la humanidad en su conjunto y también en la de su imprescriptibilidad. Considera también el creciente protagonismo que están adquiriendo los actores transnacionales, corporaciones, instituciones financieras, terrorismo, en la penetración de violaciones de los derechos humanos y atrocidades. Con anterioridad, la cuestión de la jurisdicción universal se había planteado alrededor del famoso juicio al criminal nazi Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, dado que el Estado de Israel no existía en el momento en que Eichmann cometió los crímenes por los que fue encontrado culpable. En los últimos 20 años se han iniciado procesos vinculados
a la Jurisdicción Universal para los Mayores Crímenes Internacionales en Austria, Bélgica, Francia, Suiza, Alemania o España, aunque a menudo se han encontrado con obstáculos para progresar. Llego con esto al último punto, a modo de conclusión de la penalización a la justicia transicional y la memorialización. La persecución de los crímenes contra la humanidad y el genocidio responde a un largo proceso histórico que tiene como hilo conductor la búsqueda de mecanismos efectivos a nivel internacional para que el género humano no se destruya a sí mismo y a la humanidad. Esta búsqueda se convierte en cada vez más imperativa en la etapa contemporánea y particularmente en el transcurso del siglo XX, cuando el desarrollo tecnológico armamentístico hace posible un ejercicio de la violencia y el asesinato cada vez más masivos. No extrañará, pues, que los grandes enfrentamientos bélicos hayan actuado de cesura en cuanto al planteamiento de nuevos hitos en el proceso que ha conducido hasta la persecución de los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Un obstáculo fundamental en el diseño de instrumentos a nivel internacional para limitar el ejercicio de la violencia masiva lo constituirá la soberanía territorial de los Estados, que es intrínseca a la concepción del Estado moderno. Se explica así que los primeros mecanismos desarrollados a nivel internacional para limitar la violencia ilícita se limitaran al establecimiento de normas de comportamiento en los conflictos bélicos entre Estados. No se contemplará la inmiscusión ni en los conflictos dentro de los Estados, ni tampoco en la decisión de estos de entrar en conflicto. El principio de soberanía de los Estados condicionará aún dos aspectos clave más. En primer lugar, la atribución de la responsabilidad en la infracción cometida, que se hará recaer sobre los Estados en lugar de sobre los individuos, vinculado al concepto de obediencia debida. En segundo lugar, la dificultad de establecer mecanismos internacionales de castigo y su aplicación efectiva. En gran medida, los avances en el proceso hacia la persecución de los crímenes contra la humanidad y el genocidio responden al dificultoso desarrollo de instrumentos para superar estos impedimentos puestos por la soberanía territorial de los Estados. En este proceso hacia la penalización de los más graves crímenes internacionales, distinguimos cuatro fases fundamentales. En primer lugar, la que nos llevaría desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. El hito más destacado será el establecimiento de un derecho internacional humanitario. Se producirán, asimismo, los primeros intentos de desarrollar mecanismos institucionales que faciliten la priorización de la resolución pacífica de los conflictos entre Estados. Aunque existe la noción de derechos humanos, se considera que la comunidad internacional no debe intervenir en su respeto dentro de las fronteras de los Estados. La segunda fase se inicia tras la Primera Guerra Mundial, cubriendo toda la etapa de entreguerras, y se prolonga hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La novedad más significativa serán los esfuerzos para criminalizar el recurso a la guerra como tal, en tanto pasa a entenderse como condicionante del mantenimiento de la paz. Estos esfuerzos, sin embargo, no culminarán hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otro aspecto remarcable será el surgimiento del propósito de preservar internacionalmente unos derechos individuales o humanos. Vinculado a ello estará el intento de preservar los derechos de las minorías. El comienzo de la tercera fase vendrá marcado por la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Directamente relacionada con esta experiencia está la fijación en el derecho internacional del crimen de genocidio y de la obligación de perseguirlo. Ello, no obstante, su aplicación será muy débil porque no se desarrollarán normas vinculantes ni instrumentos que obliguen a su cumplimiento. El logro más remarcable de la etapa, si nos atenemos a la amplia fuerza moral que alcanzará, será la formulación internacional de unos derechos humanos, cuyo respeto pasará a considerarse condición necesaria para el mantenimiento de la paz y para la preservación de la especie humana. Sin embargo, su implementación también será débil porque las tensiones de la Guerra Fría impedirán la creación de instrumentos de castigo para su infracción. A partir de los años 70 debe destacarse la irrupción de las organizaciones no gubernamentales en el centro del activismo pro derechos humanos. Se intensificará, pues, la incidencia de la sociedad civil en la lucha contra la violación de estos derechos. La cuarta fase se inicia con el fin de la Guerra Fría. La escalada de conflictos étnicos conducirá a un renovado interés en la protección de las minorías. Asimismo, la nueva ola de democratizaciones incrementará el interés de los activistas en la ley internacional con vistas a lograr el castigo de los tiranos.
Las organizaciones no gubernamentales pasarán a desempeñar una función activa en la tarea de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Se extiende el consenso internacional en que los crímenes internacionales no deben quedar impunes. Todo ello impulsará la superación de los obstáculos para la creación del Tribunal Criminal Internacional Permanente. Sujeto a ello, deben destacarse dos aspectos. En primer lugar, que los crímenes de lesa humanidad pasarán ahora a referirse no solo a contextos de guerra internacional, sino también a conflictos civiles. En segundo lugar, la definitiva fijación de la responsabilidad penal internacional de los individuos. Todos estos avances se entiende que deben colaborar a ejercer presión para que los Estados velen por la aplicación de la ley internacional dentro de sus propias fronteras. Por otro lado, el creciente protagonismo de los actores transnacionales en la perpetración de crímenes internacionales plantea nuevos retos a la justicia internacional. Relacionado con ambos aspectos está el reciente auge de nuevos acercamientos a la aplicación de la justicia criminal internacional, entre los que se incluye el principio de jurisdicción universal. Junto a este, están adquiriendo cada vez más relevancia las diferentes vertientes de la justicia transicional y las políticas de recuperación de la memoria de las víctimas de la represión y la violencia para que no queden reducidas a la abstracción. En la actualidad, la justicia transicional y la justicia histórica y las políticas memoriales han pasado a ser ampliamente aceptadas como una precondición necesaria para la transición de las sociedades afectadas por la represión y la violencia de masas hacia un nuevo periodo de paz y estabilidad, y también para la firmeza de la democracia. Las conferencias subsiguientes desarrollarán aspectos clave de estas diversas formas de hacer justicia por crímenes internacionales y del apoyo que les ha ofrecido y les ofrece la arqueología del conflicto contemporáneo. Muchas gracias por su atención. Vamos a proceder sin mayor pausa, pues vamos con un pequeño retraso a la segunda de las ponencias a cargo del profesor Alfons Aragoneses, también de la Universidad Pompeu Fabra, trabaja en el Departamento de Derecho. El profesor Aragoneses es especialista en historia del franquismo y de la transición a la democracia en el caso español. Y el título de su ponencia es Democracia, Derechos Humanos y Justicia Transicional, con lo cual, como apuntaba la profesora Janué en la parte final de su presentación, nos adentraremos en los aspectos, digamos, que han ocupado a la profesora Janué en el cierre. Sin más, repito, le cedo la palabra al profesor Aragoneses. Bon dia, moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies, Maricio i Anna, per l'organització d'aquest congrés i per haver-me convidat. Como decía Albert, vengo del Departamento de Derecho, soy jurista, por tanto hombre de leyes, sino tanto de historia y mucho menos de arqueología, aunque estoy en el área de historia del derecho. Pero os tengo que confesar que siempre me ha traído la arqueología como metáfora para el estudio del derecho del pasado, sobre todo. El uso de esta metáfora no es mío. Marie-Thérèse Feuggen, exdirectora del Max Planck Institute de Historia del Derecho Europeo, en el que trabajé unos años y que recientemente falleció, creó esta metáfora, la metáfora de la arqueología, y nos presentaba esta imagen, por ejemplo. Esto los arqueólogos y las arqueólogas presentes pues sabrán perfectamente lo que es un archaeological camp, un croquis donde están señalizadas las piedras, las piezas de un campo arqueológico. Claro, una persona como yo, que no tiene ningún conocimiento en historia antigua y mucho menos en arqueología, no sabe lo que es esto. Un arqueólogo o una arqueóloga sí saben reconstruir a partir de este conjunto de piezas una iglesia en Siria en el siglo IV después de Cristo. Esto lo hace un arqueólogo que es un científico, que utiliza métodos científicos objetivos y que intenta quitarse las lentes de hombre o mujer del siglo XXI. Porque una persona que no tuviese esta formación o que
estuviese demasiado influido por los intereses políticos o económicos, o que fuese incapaz de sacarte estas lentes, quizás reconstruiría a partir de este conjunto de piezas, construiría esto. Esto es un montaje artístico de Reinberg, un escultor suizo, y esto se llama Die Antike kennt uns nicht, la antigüedad no nos conoce. Y este artista muestra con este montaje pues que la antigüedad, el pasado no nos conoce y somos nosotros los que tenemos que reconstruir este pasado. Y esto pues se puede aplicar perfectamente no solo al derecho romano, que era la intención de Marie-Thérèse Fuegen, al utilizar estas metáforas y estas imágenes, sino también para la reconstrucción del derecho contemporáneo e incluso de nuestro presente. Un ejemplo, España, Estado español, un país fantástico, un país moderno, pero con determinadas contradicciones que al espectador, al visitante de fuera, le sorprenden y que a nosotros no nos sorprenden tanto. Hasta hace muy poco, las reconstrucciones que se han hecho de la cultura jurídica, de la cultura política o de la situación económica en el Estado español, pues presentaban a este Estado pues, como un Estado normal, miembro de la Unión Europea, miembro del Concierto de las Naciones, y en cambio ignoraba que determinados acontecimientos del pasado reciente y del pasado un poco más lejano, pues estaban solucionados. Ahora, últimamente, pues muchos historiadores, arqueólogos, científicos sociales, juristas, están excavando, por seguir con la metáfora, y descubriendo que muchos de los déficits de derechos sociales y de derechos políticos tienen que ver en problemas del pasado, de la del franquismo, pero también de la transición, y se está intentando reconstruir la cultura de derechos, la cultura jurídica y política actual en base a estos nuevos descubrimientos. Yo creo que la clave determinados déficits, que sobre todo ahora están saliendo a la luz, de déficits hablo en la cultura democrática y en los derechos sociales, pero también políticos e incluso individuales, tienen que ver con la justicia transicional, o mejor dicho, con la falta de justicia transicional. Marisio ha mostrado de manera fantástica uno de los lados, quizás el más conocido, de la justicia transicional, el de los juicios penales, pero hay otras dimensiones, hay otras caras de la justicia, esta justicia transicional. Yo me he guiado para elaborar esta lista en, no sé si tenemos internet aquí, en el listado de elementos de la justicia transicional que elabora una organización que se llama International Center for Transitional Justice. ¿Tenemos internet? Sí. Y os recomiendo que visitéis su página web. Están haciendo una gran labor en la difusión de la justicia transicional y además muestran que esto de la justicia transicional, como decía antes el señor Jordi Pablo Luberdos, no es una cosa única de algún país, sino que actualmente se está teorizando, se está tematizando en diversos países, desde Guatemala hasta Camboya, desde Sierra Leone hasta España, incluso todavía hoy en la República Federal Alemana. Pues bien, según esta organización y según también muchos profesores, cada vez ahí se tematiza más también a nivel científico esto de la justicia transicional, este fenómeno, estos procesos tienen diversas fases. Una primera fase, como decía antes, son los procesos penales. Si han habido graves violaciones de los derechos humanos, si han cometido delitos según el derecho nacional e internacional, y por tanto los responsables de estos delitos deben ser juzgados por una exigencia de justicia formal, no se trata solamente de una exigencia moral, y también porque las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos tienen derechos, tienen derecho a conocer la verdad, tienen derecho a la reparación. Insisto, esto no es sencillamente una exigencia moral, sino jurídica positiva, y a Marisio también ha repasado una serie de algunos instrumentos de derecho internacional que reconocen estos derechos. Pero estos procesos penales fundamentales, necesarios, no son los únicos instrumentos de esta justicia transicional. También existen las comisiones de la verdad, comisiones políticas o científicas que intentan mostrar estas graves violaciones de derechos humanos, situar los restos de la víctima,
determinar quién fue el culpable, aunque en muchas ocasiones esto no implique responsabilidades penales o responsabilidades civiles. El caso más claro, el ejemplo más conocido es el de Sudáfrica, las comisiones para la verdad y la reconciliación, que últimamente, por cierto, se está demostrando que uno de los problemas de la transición de Sudáfrica a la normalidad democrática fue que hubo comisiones de la verdad que funcionaron. Esto generó un boom de literatura sobre las comisiones de la verdad. No hubo tanta justicia penal y esto pues implica que esta impunidad pues ahora está provocando problemas 20, 30 años después. Programas de reparación, también habla el International Center of Transitional Justice y también parte de la academia, habla de los programas de reparación. Una víctima de graves violaciones de derechos humanos tiene derecho a conocer la verdad, a que se castigue a los culpables, pero también tiene derecho a una reparación, que en algunos casos puede ser económica, pero en otros casos puede ser política o simbólica. El Estado que reconoce el sufrimiento causado a un determinado grupo de víctimas. Y ejemplos tendríamos muchísimos, empezando ya por Alemania 1946-1948, reconocimiento por parte de la República Federal Alemana del sufrimiento causado a las víctimas judías o el sufrimiento causado a los ciudadanos alemanes comunistas, homosexuales, etcétera. Hay un aspecto de la justicia transicional que a mí me interesa particularmente y yo creo que es muy importante abordarlo también en el Estado español. Las reformas en la administración. Estas graves violaciones de derechos humanos no las cometen individuos particularmente, sino normalmente funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas o miembros de la judicatura. En muchos casos vulnerando el ordenamiento jurídico, por tanto merecen sanción penal, pero también merecen algo más. Estas personas que son portadoras de una determinada concepción de la justicia, del derecho y de los derechos, no merece, no puede ocupar cargos en la administración porque en la aplicación del derecho, como policía, como funcionario, como juez, aplicaría su concepción de la democracia o de la no democracia y su concepción de los derechos o de los no derechos. Esto lo entendió también perfectamente Alemania, o mejor dicho, el Consejo de los Aliados, al establecer las normas de denazificación, estableciendo pues, que los funcionarios de Fuerzas Armadas o de Administración Civil vinculados con el nazismo no podían continuar en sus puestos. Bien, ya sabemos todos que después hubo que hacer algunos compromisos, especialmente porque estaba amenazando el bloque soviético a las democracias liberales occidentales y que al final esto no se llevó a la práctica. Sí se llevó parcialmente a la práctica en España, pero no en 1978, sino en 1931. La República Española sabía perfectamente la responsabilidad de la judicatura en la represión y en el desarrollo de una cultura jurídica basada en la religión, en la intolerancia y en el nacionalismo español, y procedió a jubilar a muchísimos jueces y a trasladar también a muchos jueces y funcionarios de la justicia. Yo creo que esto es fundamental por lo que decía antes, porque si no depuramos, la palabra es un poco fea, pero si no depuramos la administración, miembros de los componentes de esta administración van a continuar desarrollando una determinada cultura de los derechos que no es la democrática y que no es la respetuosa con los derechos, derechos humanos. Políticas públicas de memoria, también ha hecho referencia a Marisió, y aquí tenemos al director de una institución catalana responsable precisamente de desarrollar estas políticas de memoria. Esto tampoco es un capricho o una cosa estética, sino que es algo que en Cataluña, por ejemplo, deriva de una norma, de un artículo del Estatut d'Autonomia de Cataluña y que pretende desarrollar una cultura democrática para las generaciones venideras y también rendir tributo, homenajear, a reparar simbólicamente a las víctimas de la dictadura. Insisto, no es algo estético, sino que nos permite que las generaciones venideras pues, tengan
una educación, un approach a la realidad social y política basado en los derechos humanos y no basados en otras culturas antidemocráticas. Y para acabar, revisión del sistema jurídico es fundamental. Y esto también se llevó a cabo en Alemania, donde antes ya del 45 una comisión de juristas alemanes estaban en Londres analizando todo el sistema jurídico alemán para detectar las normas jurídicas que debían ser eliminadas. Toda la normativa de racial, muchas normas de derecho penal y bueno, hubo muchas normas que sobrevivieron, pero en fin, en todo caso esto muestra la necesidad de revisar el sistema jurídico después de una dictadura y a expulsar del ordenamiento jurídico aquellos elementos más relacionados con la vulneración del derecho. En fin, la justicia transicional como instrumento multidimensional para eliminar los restos del pasado dictatorial en el derecho actual, pero también en la política actual. Bien, vamos a concretar esto de la justicia transicional, estas múltiples dimensiones de la justicia transicional en el caso del Estado español. En el Estado español hubo una dictadura, sí, creo que podamos dudarlo, aunque en fin, hay algunas instituciones financiadas con dinero de nuestros impuestos que cuestionan el uso de esta palabra. Hubo graves vulneraciones de los derechos humanos, yo creo que hay, en fin, también bastante acuerdo en esto. Podríamos calificar de maneras diversas estas graves vulneraciones. Yo aquí en esta sala sí que reconocería pues, que hubo un intento de genocidio, aunque si tuviese que defender esto, si tuviese que defender las víctimas del franquismo, cosa que no puedo por falta de conocimientos jurídicos, pero si lo tuviese que hacer delante de un tribunal, no sé si utilizaría la figura del genocidio, que jurídicamente es muy, muy discutible, especialmente cuando se habla de genocidio por motivos políticos o por motivos culturales. Pero es obvio que hubo desapariciones forzosas, hubo torturas y algunas de estas desapariciones forzosas masivas y continuadas sí que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad. Hubo transición a la democracia, aunque aquí lo haya puesto entre interrogantes, y por tanto debemos analizar, en fin, si hubo de haber un proceso de justicia transicional y si lo hubo. Concretando, bien, estamos entre historiadores, quizás no me merece la pena entrar en el detalle de las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el franquismo. Violaciones que duraron desde 1936, a veces se habla de 1939, no, las violaciones de derechos humanos empiezan en 1936 y acaban en 1978. En 1978 no hay sacas de presos, no hay asesinatos masivos, no hay farsas de consejos de guerra, pero hay torturas, hay asesinatos y hay colectivos que están en auténticos campos de concentración, como por ejemplo los homosexuales, que hasta 1979, con la Constitución ya vigente, están encerrados en campos de concentración, obligados a trabajos forzosos, para curar eso que era considerado una enfermedad social. Bien, tampoco vamos a entrar al detalle del marco jurídico que guía, digámoslo así, la transición española. Todos conocemos de la existencia de la Ley de Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas para iniciar una transición pacífica sin ruptura a la democracia, y es una ley que marca algunos parámetros de por ejemplo, los procesos electorales que todavía no se han cuestionado y que duran hasta hoy día. Quizás nos interesa algo más la conocidísima ley de amnistía, que hace 10 años quizás era muy poco conocido y que en cambio ahora pues sí se conoce y que, como seguramente sabemos todos, amnistía los crímenes políticos, es decir, los comportamientos de demócratas y de luchadores por la democracia que en aquel momento estaban tipificados como delitos. Pero también amnistía los comportamientos de los no sé si lo encontraré. Los delitos de
y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley. Es decir, se amnistían los delitos cometidos por los servidores del Estado desde 1936 hasta 1977. Es decir, todos estos delitos de los que hablábamos, desapariciones forzosas, quizás delito de genocidio, torturas, etcétera, quedan amnistiados. Y esto es el inicio de la transición española. Vamos a repasar los diferentes elementos de la justicia transicional aplicados al caso español. Hemos hablado de los procesos españoles, procesos de Núremberg, de los procesos penales, perdón. Procesos de Núremberg son un claro ejemplo y hay otros. ¿Qué procesos penales hay en España? Pues ya los conocemos todos, no hubo apenas procesos penales, no hubo prácticamente ningún proceso penal. Aquí en esta diapositiva he puesto el caso Garzón con letras especialmente grandes, no es un error. El caso Garzón yo creo que es muy reciente además y es pertenece a una fase posterior a la de la transición, pero creo que nos ha hecho perder de vista, olvidar otros procesos que sí que hubo. Caso Garzón, por las características del propio juez Garzón y por la categorización que hace de determinados crímenes, pues ocupó muchos medios de comunicación y quizás, en mi humilde opinión, nos dejó ver que habían otras vías judiciales y administrativas, judiciales de derecho penal y de derecho administrativo, que nos podían haber llevado también al castigo de responsables de violaciones de derechos humanos. Por eso me he permitido citar el caso Ruano, que es quizás un caso que también conocido. En 1992, bien, sabemos que el Ruano era un estudiante madrileño vinculado a muchas asociaciones y partidos que luchaban por la libertad, fue detenido y, en fin, lo suicidaron. La versión oficial, repetida en diarios como el ABC, un diario que todavía podemos encontrar en los kioscos, fue que se suicidó, saltó por una ventana. Resulta que después se encontró que había sido disparado y que no era normal las lesiones que tenía, no se correspondían con la versión oficial de los hechos. Pues bien, en el 92, familiares del señor Ruano presentan una demanda, una denuncia ante la Audiencia Provincial de Madrid para que se investigue la muerte y acusan a los tres policías que estaban custodiando a Ruano en ese momento. Algo muy sorprendente. La Audiencia Provincial de Madrid admite el caso y la defensa de los acusados se va a basar en la prescripción del delito. Pero en ningún momento la defensa de los acusados va a alegar la ley de amnistía. La Audiencia Provincial, jueza de instrucción, pero también la fiscal, llevan adelante el caso. Hay un recurso ante el Supremo, pero no de la sentencia, sino de un auto, porque se dice que los delitos han prescrito. Finalmente, el Tribunal Supremo rechaza el recurso, se juzga y el tribunal acuerda que no es posible determinar si esas tres personas, esos tres policías, fueron los asesinos de Ruano o no. Y además, en fin, en la sentencia, que merece la pena leerla, pues se expresa la tristeza por la muerte de esta persona que luchaba por las libertades, etcétera, etcétera. Pero se le absuelve porque no queda probado. No se hace referencia ni a la ley de amnistía, ni se utiliza ningún lenguaje crítico con los demandantes. Y eso sucede entre los años 92 y 96. Con esto quiero decir que quizás hay otras vías para iniciar procesos penales que no tienen que pasar por la Audiencia Nacional y no tienen que pasar por esta palabra tan cargada, con tanta carga emocional y simbólica como es genocidio, pero que es tan difícil de probar, tan difícil de demostrar. Y ahí apunto que hay otras vías y así hay otros caminos. El caso Mauthausen, pues es otro caso que asumió la Audiencia Nacional y que desgraciadamente, pues nos, el
caso Mauthausen se pidió la extradición de una persona que presuntamente había trabajado en Mauthausen y que por tanto había sido responsable del asesinato de españoles. Recordemos que hubo 5.000, 6.000 españoles en Mauthausen, la mayoría de los cuales murieron. Bien, en ese caso se juntaron varios problemas. El estado de salud de Demjanjuk, perdón, este guardián de Mauthausen, y también que no se pudo demostrar la intervención del Estado español en la deportación de más de 10.000 españoles a Mauthausen. Está probada la vinculación del Estado francés, la responsabilidad del Estado alemán, por supuesto, pero todavía no se ha apuntado, no se ha articulado la estrategia jurídica necesaria para demostrar la responsabilidad, que es clara y manifiesta, del Estado español en la deportación de estos españoles. Pero bien, como decía, hay otras dimensiones de la justicia transicional. Están las comisiones de la verdad. Deberíamos decir que no hubo ninguna, pero a mí me gustaría rescatar la comisión del caso Guernica. En el 1977, el ayuntamiento de Guernica pide a las autoridades alemanas que organicen una comisión para que investigue qué pasó en Guernica y si las autoridades españolas sabían o no que los alemanes iban a bombardear Guernica, causando la muerte de centenares de personas. Se hizo una comisión mixta de historiadores españoles y alemanes que concluyeron que sí, que Francisco Franco conocía que la Legión Cóndor iba a bombardear Guernica, iba a destruir a una población civil y que iba a causar cientos de muertes. La conclusión fue que la República Federal Alemana ofreció una indemnización y el Ayuntamiento de Guernica decidió que el dinero lo utilizaría para construir un polideportivo que ahora se puede disfrutar en la ciudad de Guernica. Bien, es un caso muy pequeño y con este final tan, bueno, tan alegre, pero en su momento fue importante porque oficialmente fue primero la única comisión de la verdad oficial que se organizó en el Estado español. Y segundo, porque esta comisión de la verdad concluyó que Francisco Franco había mentido al menos una vez durante 40 años. Porque él siempre... No, esto fue importante también para desmitificar un poco la figura de Franco delante de muchas personas que todavía lo consideraban una persona sin ningún tipo de culpa en estas graves violaciones de derechos humanos. Por tanto, yo creo que fue importante, pero no olvidemos una comisión de la verdad para esclarecer un hecho de los muchísimos hechos dramáticos de una dictadura de 40 años. Políticas públicas de memoria. Durante la transición y hasta los años 80, pocas o prácticamente ninguna por parte del Estado español. Sí que algunos ayuntamientos, algunas comunidades autónomas organizan algunos actos de reparación simbólica, se erigen algunos monumentos, muchas veces por la presión de la sociedad civil, pero no hubo una política decidida de restauración de la memoria democrática o de la memoria de la lucha por la libertad en nuestro país. Reformas en la administración. Que yo sepa, no hubo ninguna, ni antes de ni después del 75, ni después del 1982, cuando, y esto lo explica muy bien José Ignacio Lacasta, filósofo del derecho en Navarra, Navarro, pero en la Universidad de Zaragoza, cuando hace un listado de todos los jefes policiales responsables de torturas y de vulneraciones de derechos humanos que en el 1982 el gobierno socialista confirma en sus cargos. Lo mismo sucede con la judicatura, y es un tema que me interesa especialmente. Los miembros del Tribunal de Orden Público, sencillamente, cuando se disuelve el TOP, pasan a ser magistrados en la audiencia provincial o en un tribunal superior, etcétera. No hay ningún tipo de depuración. Y esto para mí es especialmente importante y grave y determinante, porque ese juez del TOP, dedicado a perseguir crímenes políticos, y a personas que ejercían su derecho a expresar sus ideas o a reunirse, ese tipo después pasaba a la audiencia de Albacete o de Barcelona y era responsable de aplicar normas de derecho penal y teóricamente esté inspirado en la Constitución. Y no creo que hubiese una conversión masiva de estos jueces a los principios democráticos. Esto yo creo que es importante y, como intentaré mostrar, tiene consecuencias hoy en día.
Revisión del derecho. En la Constitución no hay ninguna referencia, como sí la hay en la Constitución francesa o alemana, al pasado. La Constitución española es una continuación del derecho franquista, pero el Tribunal Constitucional podía haber interpretado esto de otra manera. Pues en una sentencia muy temprana, 1982, un caso en el que una persona reivindica una pensión porque había servido a la República y alega el derecho republicano, el derecho democrático de la Segunda República para que se le sea concedida esta pensión, pues llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que dice es que el derecho franquista es derecho y que el derecho de la Segunda República, en todo caso, puede ser alegado como hechos, como facta, pero que el derecho franquista es un derecho válido que conecta directamente con el derecho de la democracia, con lo cual desarrolla un principio que estamos todavía padeciendo hoy, que es el de la continuatio iuris. El derecho franquista no es un derecho excepcional, no es una paréntesis en la evolución del derecho, sino que es el origen del derecho español y hay una continuidad total entre el derecho franquista y el derecho democrático. Y esto, claro, tiene muchas consecuencias a la hora de aplicar el derecho en temas que nos interesan, como el de la justicia penal. Como decía Antonio Bailos en 2008, los constituyentes podían haber optado por definir el régimen dictatorial franquista como un estado de excepción permanente que debía ser removido política y jurídicamente ante la aparición de un sistema democrático, como había sucedido en otros países. El constituyente y el Tribunal Constitucional, en aplicación de la Constitución, decidieron que no, que esto no era así. Medidas de reparación. Espero no pasarme del tiempo. Bien. Ups. Perdón. Disculpad. Medidas de reparación. Sí que hubo medidas de reparación entre 1976 y 1982, 1983. En ese periodo delicado que es la transición entre 1975, 1982 o 1979, según lo consideremos, hubo una política de reconocer tímidamente derechos a las víctimas de la dictadura y aquellos que habían luchado en el bando republicano defendiendo la democracia. Ley de Mutilados de Guerra y por la Patria del 76 por primera vez tímidamente reconoce algunos derechos, asistencia médica a mutilados de guerra del bando republicano. Los mutilados de guerra del bando nacionalista desde siempre habían tenido pues una serie de privilegios, ayudas, compensaciones, etcétera, etcétera. Decreto sobre pensiones del año 1976 avanza un poquito en ese sentido y ya en el 79, con la Constitución ya vigente, se reconocen pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a los familiares de fallecidos en la guerra civil. Pero, aunque se está incluyendo, por supuesto, a los fallecidos del gobierno legítimo de la República, se excepciona la muerte consecuencia de ejecución de condena o derivada de acción violenta del propio causante. Es decir, si ese soldado o ese miliciano había muerto porque lo habían ejecutado en una saca o como consecuencia de un juicio farsa, un consejo de guerra farsa, no tenía derecho a esta asistencia. Más tarde, en el 84, sí que se reconocen los derechos y servicios prestados por las Fuerzas Armadas y del Orden Público de la República. Y prácticamente esto es todo. Curiosamente, en el 82, cuando llega el Partido Socialista Obrero Español al gobierno, se frenan, se paran estas políticas de reparación. No vamos a discutir ahora posibles factores, posibles razones, pero lo cierto es que el Estado español deja de desarrollar estas medidas de reparación, y no se aprueban más leyes sobre pensiones, sobre presos. En el año 1990, sí, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se cuela una norma por la que se reconocen indemnizaciones para expresos,
pero claro, eran, tenían que ser expresos mayores de 65 años y que hubiesen estado más de 30 años de prisión. Si uno había estado encarcelado en el año 70 o en el año 69, un año o dos años pues no tenía derecho a esta indemnización. Y práctica, pero esta es la excepción. Aparte de esta norma del año 90 que se coló en esa ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado, donde se suelen colar tantas cosas extrañas, no hubo nada a nivel del Estado español. Algunas comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía, sí que iniciaron políticas de ayuda a expresos, pero eso es todo. Por tanto, podemos concluir en que no hubo una transición, un proceso de justicia transicional en nuestro país. No vamos a entrar en las causas y tampoco, como decía antes, no vamos a discutir sobre por qué en el año 82 se frena una tímida política de reconocimiento, de reparación a las víctimas del franquismo. Y esto, en mi opinión, tiene consecuencias, como anunciaba al principio. Tiene consecuencias en el déficit y una de las consecuencias es un déficit en los derechos políticos y en los derechos sociales. Podríamos enumerar varios de estos derechos, pero obviamente la normativa electoral es consecuencia de que no hubo una revisión del sistema jurídico de la dictadura y de la legislación de la transición a fondo. Y este tema pues ha salido ahora a la luz y se ha cuestionado recientemente por esta generación de los nietos que se ha empezado a alzar y a protestar y a reclamar más derechos. También hay continuidades en el derecho del pasado en el derecho actual, según mi modo de ver. Tres ejemplos. La pervivencia de la tortura en España. Hablar de esto hace 5 años, pues quizás era sospechoso de radicalidad política, pero este año creo que hemos tenido 2 sentencias, si no me equivoco, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando al Estado español por no vigilar, por no evitar, por no investigar denuncias de tortura. Una es la del caso Egunkaria. Hace unos años, pues, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también condenó al Estado español porque el juez Garzón, que ya hemos nombrado, no investigó denuncias de torturas a detenidos catalanes en el año 1992. Pero además hay un dato curioso, y esto pues lo estoy intentando mirar. Descubrí con la ayuda de una colega y amiga, Rosana Alija, profesora de internacional en la Universidad de Barcelona, unos documentos de los comités de prevención de la tortura del año 77, 78, perdón, que visitan España para ver qué se está haciendo en España. Pues bien, ese comité, esos organismos denuncian una serie de deficiencias en la normativa y en la práctica policial en España que permiten la impunidad de las torturas. Pues bien, si leemos los informes de los años sucesivos hasta llegar al año 2008, repiten exactamente las mismas deficiencias y los mismos riesgos de que en este país, en dependencias policiales, se produzcan torturas. Las denuncias no vienen solamente de ONGs prestigiosas, por otro lado, como Amnistía Internacional. Estamos hablando de informes de Naciones Unidas, informes de relatores especiales sobre el tema de las torturas. Y según mi modo de ver, esto está directamente vinculado en que en los años de la transición no hubo una reforma de la administración. No se separó a aquellos funcionarios de la Administración de Justicia o, de las fuerzas policiales que habían sido responsables de torturas durante la transición y durante la dictadura y que, por tanto, pues, han seguido desarrollando esas prácticas, presuntamente. En todo caso, los organismos internacionales ya han condenado a España en varias ocasiones, continúan considerando que la tortura es un instrumento de su práctica profesional. E insisto, a los documentos de Naciones Unidas y de diversas organizaciones no gubernamentales no me remito.
Otro ejemplo que me ha interesado mucho y sobre el que he escrito alguna cosita. A los ciudadanos españoles nos puede parecer algo muy natural, muy normal, estos continuos conflictos entre Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Pero observados desde el punto de vista del derecho comparado es algo como muy, muy extraño. Que el Tribunal Supremo en los 90 y todavía hoy en día se prácticamente esté inmerso en una política de deslegitimación del Tribunal Constitucional, esto no es normal. Que el Tribunal Supremo acate por imperativo legal algunas sentencias del Tribunal Constitucional no es tampoco muy normal, o que utilice sus sentencias para atacar o deslegitimar el Tribunal Constitucional, que por muchos defectos que tenga es el último garante de nuestros derechos fundamentales, pues esto no es normal y esto no lo encontramos en Italia o en Alemania, países que tienen un sistema de control de constitucionalidad muy similar al nuestro. En mi opinión, esto, muchos constitucionalistas han abordado este tema y han propuesto algunas soluciones. Ahora la solución más de moda, desgraciadamente, algunos partidos políticos se están uniendo a estas reclamaciones, que las funciones del Tribunal Constitucional las desarrolle el Tribunal Supremo. Pues bien, en mi opinión, estos conflictos tienen que ver en que no hubo una depuración de la justicia, no hubo un examen, una reforma de la Administración de Justicia y, por tanto, los jueces, que en su inmensa mayoría habían aplicado el derecho franquista y más aún los principios políticos del régimen y principios de la doctrina cristiana a la hora de reprimir comportamientos, y hay profesores insignes de derecho constitucional que han analizado esto, pues bien, estos señores no sufrieron ningún examen después de 1978 y han continuado desarrollando su concepción del derecho y de los derechos, como decía antes, en su tarea como jueces ordinarios, en la Audiencia de Provincial, en el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, con un añadido, que es, perdonad por que entre tan en detalle en este tema, el sistema de selección de jueces en España es muy particular comparado con los sistemas de selección de jueces en otros países. Uno se licencia en derecho y está 3 años viviendo con sus padres, a no ser que... Sí, pero esto es importante porque esto implica que uno no va a estar en contacto, no va a poder estar en una ONG, no va a poder viajar, va a estar 3 años memorizando artículos y tutorizado por unos jueces, todos miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y entonces lo que interesa no es memorizar artículos, que no va a servir para nada, pero estos jueces que vienen de la Asociación Profesional de la Magistratura, que han heredado unas determinadas concepciones del derecho, van a transmitir también una determinada concepción del derecho, que no es ni conservadora ni franquista, pero que es continuadora de esa concepción del derecho donde se mezcla la moral, a principios políticos y el derecho formal. Y echando un vistazo a determinadas recopilaciones de jurisprudencia de los años 90, pero de vez en cuando todavía alguna o alguna sentencia pues, que no acata esto de la norma que reconoce la igualdad de derechos entre homosexuales y heterosexuales a la hora de formar matrimonio, pues esto uno lo puede interpretar como una consecuencia. La justicia española, en mi opinión, no voy a decir que sea franquista, pero sí que reproduce en ocasiones comportamientos que vienen no ya del franquismo, sino de mucho más atrás, porque esta no separación entre derecho y moral yo creo que viene del pasado. No sé, Albert, cuánto tiempo me queda. 5 minutos. Pues entonces voy a ir cerrando. No voy a entrar en esta ley mal llamada de memoria histórica que se aprueba en el 2007, una ley que se presenta como obra de un legislador ilustrado que crea nuevos derechos, que crea una nueva realidad. Yo creo que fue la respuesta tímida, muy tímida, del legislador a un hecho, una realidad social innegable, que Margalida Capellà, profesora de Internacional Público en Mallorca, en la Universitat de las Illes Balears, llama la revuelta de los nietos. En el año 2000, alrededor del año 2000, la generación de los nietos, cuyos padres ya habían crecido entre la dictadura y la democracia,
pero cuyos abuelos sí que habían luchado en la guerra civil o habían sufrido los años más duros de la represión franquista, se empiezan a cuestionar determinadas cosas. ¿Qué hace mi abuelo enterrado en una fosa común? ¿Por qué mi abuelo continúa siendo para el ordenamiento jurídico español un traidor si en realidad lo único que hizo fue seguir las órdenes del gobierno de la República? ¿Por qué no se le... Yo que he estado de Erasmus en París, es que yo creo que el factor generacional y la apertura mayor de esta nueva generación tiene mucho que ver. Yo he estado en París o yo he estado en Berlín de Erasmus y he visto cómo se homenajea a los judíos o a las víctimas del nazismo, cómo es que aquí es un poco... A mi abuelo no le reconocen nada y nunca le han hecho un homenaje. Pues bien, esto que parece banal, pero que tiene una trascendencia social y política muy importante, se articula en innumerables asociaciones que empiezan a intensificar algo que ya existía, la exhumación de fosas comunes, o la lucha por el reconocimiento de las víctimas, o se articulan los primeros recursos de revisión ante el Tribunal Supremo. Sabéis que si a uno lo condenan por cualquier delito, pero al cabo de los años, sean los años que sean, se descubre una nueva prueba o aparece un nuevo testigo que podría hacer cambiar la sentencia, uno puede presentar un recurso de revisión ante el Supremo. Pues bien, se empezaron a presentar los primeros recursos de revisión ante el Supremo pidiendo la anulación de los consejos de guerra, sentencias condenatorias en juicios farsa, etcétera, etcétera. Como decía, la respuesta del legislador fue muy, muy tímida. Se aprueba una ley muy, muy tímida que no da respuesta ni a las asociaciones que están exhumando a fosas comunes. Sí, se les apoyará económicamente, pero serán los particulares los que exhumarán y no el Estado, que será responsable como, en fin, sucesor natural del Estado franquista, y es que es lo que sucede en Bosnia, en Ruanda, etcétera, etcétera. Tampoco se anulan las sentencias del franquismo. Se declara el carácter injusto e ilegítimo, pero esto no, en derecho no quiere decir que se declare la nulidad. Una cosa es la anulabilidad y otra cosa es la nulidad. Y además se ha demostrado pues, que alegando esta la nueva realidad que es la ley, alegando que el legislador dice que estas sentencias fueron injustas, pues la sala de lo militar del Tribunal Supremo pues, tampoco está dispuesta a cambiar su criterio. Y un caso muy conocido es el caso Companys, condenado en una farsa de Consejo de Guerra y fusilado. Se instó la revisión de la sentencia delante del Tribunal Supremo, y antes de que el Tribunal Supremo se pudiese pronunciar, la sala de lo militar del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado dijo que no hacía falta porque ya se había demostrado que la sentencia era injusta. Sí, disculpe, pero es que nosotros queremos una sentencia del Tribunal Supremo que anule la sentencia a muerte del presidente Companys, y no queremos un auto suyo diciendo que la sentencia fue injusta. Por tanto, yo creo que la ley pues, fue bastante insatisfactoria, pero para acabar, y como estamos cerca de las Navidades, como decía el director del Departamento de Humanidades, yo creo que, en fin, que hay que mirar al futuro y hay que mirar con optimismo. Primero por lo que habíamos dicho antes, lo que os recordó Jordi Palolo Verdos, la cultura transicional, esta cultura de la justicia transicional se está extendiendo por todo el mundo y cada vez se tematiza más, cada vez se habla más de ella. Tenemos que ser optimistas porque el relator de Naciones Unidas ha anunciado ya su visita a España en el año 2013. También tenemos que ser optimistas porque la normativa sí que nos da algunos caminos, ¿no? Yo creo que yo soy más partidario de iniciar procesos penales o administrativos, como el del caso Ruano o como otros que se están planteando, que ir a la Audiencia Nacional pues, planteando una demanda por genocidio. Hay un tribunal de Buenos Aires que está investigando y que va a venir a España, si no ha venido ya, o en todo caso tiene que volver a España, para investigar este tema de las desapariciones forzosas. Y en todo caso,
La ley de memoria, de memoria histórica, la mal llamada ley de memoria histórica, es insatisfactoria, pero muestra pues, que la sociedad española está tomando conciencia y que quiere expulsar del ordenamiento jurídico y de la cultura jurídica y política de este país los comportamientos y símbolos que vienen del pasado. Y yo creo que esto pues, nos anuncia, nos puede hacer ser optimistas para que, en fin, de una manera u otra pues, y con muchísimo retraso, pues haya un proceso de reparación y justicia y prevención de crímenes futuros en España. Y nada más y muchas gracias por escucharnos.